Y a mí no se me corta. Pero se te corta de que se te queda parado. Es raro. No, no sé. Ya, pero eso no debería ser problema mío, ¿no? En teoría. Oye, ¿qué gato? ¿No tienes clase hoy, Chris? ¿O las tienes tú por la tarde? Es que no sé cuándo tienes clase tú. O tienes, pero no vas. Estás haciendo lo que hacía yo en... ¿Qué? Estás haciendo lo que hacía yo en... En la carrera ya. Me quedé sin ideas de qué puede ser porque el internet está bien, no tengo cortes ni nada. Es que no tengo ni idea, tío. O sea, si le pasara a más gente, obviamente sería culpa mía. Au. ¿Me acaba de caer algo? Cojones, tío. En el móvil Twitch va muy mal, ¿eh? Yo no puedo ver Twitch en el móvil casi. Se me queda parado en plan todo el rato. Me hace como microcortes. Es imposible. Luego se arregla y luego vuelve a ir mal. Es muy raro lo de Twitch en el móvil. Estoy gastando un montón de curas. Estoy con el japonés y me están empezando a bailar los símbolos. A bailar los símbolos. Es que, a ver, tú también, no sé. Te gusta, ¿eh? Complicarte la vida. Con el puto japonés. Hoy tengo 2 horas de clase, pero los miércoles no voy. ¿Hoy es miércoles? Sí, hoy es miércoles. ¿Y por qué no vas? Hola. ¿Tú? Este es el de antes. Soy yo, Ostrava. En... ¿Me ayudarías por última vez? Claro que sí, tío. Yo te ayudo. Acabo. ¿Qué hago? Con los soldados que bloquean este pasaje. Vale. El camino del señor. Ahora zona de pasto para dragones. No bajes una guardia. Ok. O sea, me voy a encontrar un puto dragón, seguro. De hecho, si no recuerdo mal... Hace unos meses salió Twitch diciendo que eran conscientes de lo mal que iba la aplicación de móvil. Creo que era sobre todo en iOS. Y que lo iban a arreglar y no sé qué y no sé cuántos. Pero bueno, no sé yo. A mí me sé... No me va tan mal como antes, pero sigue yendo mal. A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Hostia, en este juego no sé si hay paredes invisibles ahora que lo pienso. No me gusta la clase, está todo explicado en la diapositiva. Ah, entonces yo hacía lo mismo, no vayas. Sí, está claro. Está claro, está claro. ¡No, Kiro! Formateando el PC. Uno más. Puta madre que lo parió. Va a volver, ¿no? ¿Vale? Hostia, no me dejan nada de tiempo, ¿eh? Corre. Buah, no voy a poder pillar esto. ¡Mira cómo se queman las banderas! ¡Ah!
¿Habéis visto cómo se queman las banderas? Mira, 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 mira. Mira qué guapo. Está guapísimo, tío. ¿Cómo se bloquea aquí? Vale. Media luna. Hostia, ¿cuál era la que curaba? ¿Esta? No sé, no sé. Ya está el tonto de la ballesta. El sonido de los dragones es una barbaridad, tío. ¡Otro! Si ya sois dos, que cualquier cosa de Windows a formatear. Pero bueno, sí, en general va bien, ¿eh? Pero no sé si para que no se te corte un directo de Twitch va a solucionar algo, pero bueno, igual sí, no sé. No, yo lo vi en Twitter, pero no lo he visto. Luego igual pongo un par de cosas que quiero ver. Mierda. Pero que no creo que formateando te solucione nada, tío. O sea, pruébalo si quieres, pero no sé cómo veas. Joder, son unos cuantos, ¿eh? Es de... No es como el de... Joder. Es que no sé dónde ponerme. No es como el de... ¿Cómo se llama? Unreal Engine, ¿no? Que es un escenario y tal. Es más como de personas, puede ser. Tanto pegar en la pared, me voy a acabar cargando el arma, tío. Anillo de resistencia a los cortes. Anillo de Hades. ¿Cómo? Ah, vale. Pierdes menos PS en forma etérea. Aumenta la resistencia a las hemorragias. A los enemigos les cuesta más detectarte. Creo que voy a cambiar este. Aquí está. Aquí está nuestro amigo, es verdad. Es que no sabía exactamente dónde estaba. Gracias. Ya van dos. Sí, la verdad. Hora de avanzar. Me debes unas cuantas ya. Toma una muestra de gratitud. Acéptala. Pero cómprate un cable, Chris. O está muy lejos el router. Busca paredes ocultas aprovechando que le estás pegando a las paredes. Pues sí, oye, dos por uno. ¡Ah! No sé ni qué me ha dado. Con eso superarás tu carga de transporte. ¡Fuck! Ahora ya sé para qué sirve lo de meter... Lo de darle al pavo del nexo. Darle las cositas. Vale. El router está en la habitación de al lado. Y hay alguien ahí. Por eso me da mal rollo, a mucha gente le da como fobia ver algo que se parece tanto a nosotros, pero que no es real. Sé lo que es. O sea, quiero decir... No sé cómo se llama la fobia, pero sé lo que dices. Yo descubrí hace poco que tengo talasofobia. Ahora entiendo por qué no jugaba bien al Subnautica. O sea, bien cómodo. O sea, no sé exactamente fobia como a las profundidades marinas, sino es como
típico escenario de Subnautica donde no se ve, no se ve nada, pero sabes que es todo muy grande y hay bichos grandes por ahí dentro, eso, ¿sabes? Es una rayada. Lo paso muy mal. De hecho, creo que por eso no me pasé el Subnautica. O sea, había momentos en los que literalmente lo pasaba mal. ¡Puta madre! Que también hay lobos aquí. ¡Me cago en Dios! Me cago en todo, tío. Me van a matar los perros de los cojones. Es que... joder, qué susto, colega. Tiene que salir en PC, sí, sí. O sea... ha salido... es que no, no me voy a cansar de decirlo. Ha salido el puto Days Gone. Que es malísimo. A ver, malísimo tampoco. Pero quiero decir... tiene que salir este... tiene que salir este, el Tsushima. No. Si ha salido el Days Gone. Que no me cuenten milongas. Sí, sí, vaya, el remake, vaya. Sí o sí. Ah, bueno. Y yo con 12k de almas, está bien, ¿no? ¡Au! Encima no ruedo, tío. Es que no sé cómo ataca este man. ¡Hostias! Vale, ya sé cómo ataca. No sé si me conviene fijarlo, la verdad. Pues que me están disparando desde arriba también. Vale, un segundo. Un segundo. Me tengo que cargar a estos primero. Pero ¿qué hace? Que tiene magia también este man. Oh my god. ¿Pero qué cojones es este hombre? En teoría, no debe poder subir escaleras. Ah, el boss. Vale, vale. Esperemos que sea así, vaya. Lo que pasa es que tiene una espada mágica. Me voy a caer. Tiene una espada mágica, ¿sabes? Que la lanza y tal. ¡Ah! 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 Sí, sí, sí. Es que encima es eso. Encima están los hijos de puta estos. Me da miedo, tío, cuando lanza la espada, de verdad. Suena como muy intenso. Suena muy poderoso. También se me hace súper raro no poder agacharme, tío. El saltar, pues mira, yo qué sé, no tanto. Pero agacharme, no por el tema de hacer sigilo, sino como para cubrirme y eso. La puta madre. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El no poder curarme mientras camino también es una cosa que echo de menos. ¡Au! Merecida, la verdad. No. No se puede saltar. Ni saltar, ni... ni eso, ni curarte mientras camino. Hijo de puta. A ver. Qué perro.
Hostia, vale. No le hago daño, tío. ¿Me da siempre? Tío, no veo cómo esquivar esto. Hacia atrás, es que no sé. Igual hacia atrás, ¿eh? Merecido. Le sale algo azul del tobillo, sí. A ver, no parece muy complicado. Lo que pasa es que no le hago una mierda de daño. Igual tendría que haber mejorado la espada o algo. Hombre, no. Pero saltar con, o sea, con un botón, o sea, en plan, saltar de salto normal. Vale. Hostia, estoy jodido ahora, ¿eh? Yo tenía entendido que no se podía saltar, pero bueno, que no tengo ni puta idea yo. Mierda, qué puta madre. No. Es que, tío, ¿podría salir de este rincón este hombre, por favor?
De verdad. No lo acorrales. Si se ha acorralado él solo. Míralo, se va para atrás él. Igual en el 1 no se puede. Chris, no tengo ni idea, ¿eh? Tío, siempre me como este ataque, es increíble. Me quedo sin estamina. Tienes todo un patio para jugar y te gusta la esquina. Las esquinas es lo que más me gusta. Generalmente en este mundo. ¡Corre! Nah, merecido. Vale, una cura. Esto que no sé qué hace. Esta sí que va con doble, ¿eh? ¿Qué hacía la...? ¿Qué hacía esto? No me acuerdo. Loto del soldado. Es que no recuerdo qué hacía esto, tío. Oye, por cierto, ¿se ha curado? No, no. ¿Qué? Ahora te juro que... Crítico, es que no sé dónde se hace, tío. No sé dónde es el crítico. Ah, me quedé sin plantas de esas. Fuck. Ya tú. No sé dónde es el crítico, tío. Mi puta idea. Has empezado por Hiragana y Katanakas. Sí. Me hace gracia porque no tengo ni puta idea de lo que es. Se supone que es un bicho de estos. Este. Te estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Qué mal rollo, tío. Soy uno de los monumentales. Conservamos el tejido de la realidad. Hay una historia que deseo contarte. Cuéntame. Antaño también tuvimos que enfrentarnos a demonios. ¡Coño! Me ha petado el juego. Hace mucho tiempo, el mundo estaba unido bajo un mandato benévolo gracias a las artes del alma. Hasta que el descansa, Kiro. De poder nos vemos a la noche, tío. Despertase. Gracias por pasarte. Una densa niebla incolora lo invadió todo
y el mundo sí, estaré. Se a la extinción a manos de los demonios. Por suerte, conseguimos sosegar al anciano y devolverlo a su letargo. Pero solo tras haber perdido innumerables almas y la mayor parte del mundo devorado por la niebla. Para remendar el tejido del territorio restante. Chao, chao, Kiro. Confiamos 6 preciosas archipiedras a 6 líderes. Una al rey de un territorio pequeño pero hacendoso. Otra al rey de los excavadores subterráneos. Otra a la sabia reina de la gran torre de marfil. Otra al jefe de las almas perdidas y desafortunadas. Otra al chamán de los hombres sombríos, adoradores de tormentas. Y la última a los grandes gigantes de las tierras del norte. Situamos las archipiedras en los territorios supervivientes. Encerramos al anciano aquí, bajo el nexo. Y prohibimos las artes del alma. Finalmente, nos convertimos en monumentales, centinelas semivivos del tejido de la realidad. Por desgracia, los demás monumentales perecieron, y solo quedo yo. Por el poder de los monumentales, las 4 archipiedras selladas han sido liberadas. ¿Vale? Ahora es tu turno. Sosiega al anciano para que regrese a su letargo y enciérralo para toda la eternidad. Se está prendiendo los kanjis. Si no, la densa niebla devorará todo lo que conocemos. ¿Tienes la fuerza necesaria para esta misión? Hostia, es que no sé en qué consiste esto, a ver. Su quest requiere llevar a tendencia blanco puro todos los mundos. Cuando lo cumplas, habla con él y conseguirás el anillo amigo. No puede morir. ¿Pero qué significa llevar a blanco... O sea, requiere llevar a tendencia blanco puro todos los mundos? ¿Qué será como... No entiendo. No sé a qué se refiere. Sí. Tenemos muchas... No me vas a decir que no a un niño. Eso siempre piensa un cura. Ve, ponte en marcha y destruye hasta el último demonio. El anciano, sin demonios que lo abastezcan de almas. Buscará un nuevo siervo y te atraerá hacia su seno. Neutralizamos al anciano y prohibimos las artes del alma. Así, separamos las archipiedras y para remendar la realidad, no. Pero la memoria de los hombres es... Los monumentales perecieron. Más el ciego del rey Alant volvió a... Vale, no sé. Yo supongo que básicamente me tengo que cargar a todo el mundo y ya está. No sé. En fin. Voy a por el boss. Que es a lo que hemos venido. Lo que digo. Él no se va a negar nunca, tío. ¿Por qué nacemos y después morimos, no? Lana del rey. Hablo con esta, a ver. Alma valerosa, que no teme ni a la muerte. Os ruego. Lana del rey, tío. Born to die. Su letargo
Las piedras de visión conectan los mundos de manera temporal. Si pierdes tu forma física, acuérdate de las piedras de visión. ¿Qué? La dama de negro manipula almas con una destreza inhumana. Este poder le permite ayudar a los matademonios. ¿Qué sucede? ¿Buscáis el poder de las almas? Buscar poder de las almas, sí. Por supuesto. Al fin y al cabo necesitáis fuerza. Adelante el demonio de mi interior. Aceptad estas almas de fuerzas como vuestras. Buscar poder del alma. ¡Fuck! Ahora podía mejorarme. Ah. Vale, voy a hacer lo siguiente. Si no hubiera... Joder, si hubiera buscado esto antes de ir a por el boss y no hubiera perdido las almas... Ay, de verdad. Voy a gastar todo esto. Como castigo y penitencia. Venga. A ver, que para algo está, ¿no? Esto para gastar, pero bueno. No es así. Después tocad el demonio en mí. Yo pensaba que era de la filósofa moderna Lana Ruades. No sé de qué me hablas. No sé quién es. Alma de los perdidos, separada de su receptor. Hostia, qué rara está. Instant Gaming, mola, ¿eh? Me gusta. Me mola más ahora. Vale. A ver, ¿qué coño me subo, tío? Vitalidad, 100%. Es que aquí funciona diferente. Esto me da igual. Resistencia. Potencia de ataque general de cada mano. Refuerza la defensa física. Vale. P, suerte, el descubrimiento de objetos y resistencia a la peste. O sea, sería vitalidad, resistencia, fuerza. De hecho, a ver, espérate. ¿Puedo subir esto al 15, por ejemplo? Es una barbaridad, pero bueno. Igual me he venido muy arriba, un segundo. Sí, ¿no? No está... Igual no está mal así. No, pero fuerza lo tengo que subir un poco más. Vitalidad, resistencia, fuerza y destreza. Vitalidad, resistencia, fuerza y destreza. Sí, sí, está claro. Y quizá luego me suba suerte y tal. Vale, esto ha pasado del 10 al 14, del 11 al 13, del 14 al 16 y del 10 al 11. No está mal, ¿no? Sí, sí. Que vuestra fuerza ayude a arreglar. Vale, no sé, a ver ahora. A ver ahora contra el boss. La suerte si me quiero convertir en el mejor. Y va bastante. Bastante. Lo que pasa es que tengo en el boss tengo como 15k de almas, ¿eh? O sea, las tengo que pillar sí o sí. ¿De estos? Nah, me dan vida. O sea, me dan... No son difíciles. Me dan almas. ¡No! No son difíciles. Escudo de caballero. Me da vida. No, me he equivocado. Me da almas. Vale. Joder, estaría bien poder llevarlo, tío. Me pondré el arma a dos manos, creo yo. Cuando haya matado a los ballesteros. ¿Dónde he muerto? No sé dónde tengo las almas, tío.
¡Au! Mierda. ¡No! Porque antes no me daba aquí arriba y ahora sí. No entiendo nada, tío. Te cae almas, ¿eh? Voy a usarlo, no sé. Entre dos manos. Voy a atacarle en los talones. ¡No! ¿Cómo me he caído, tío? ¡No veo! ¡No veo! ¡Ah! ¡No veo! Ya, es que el hijo puta este... ¿Ves cómo se... cómo se esconde? ¡Ven, cobarde! Vaya, tiene un buen rango esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que lo que más me molesta es el rodar tan lento, tío. ¿Dónde está el crítico? ¡Coño! Le hago un montón de pupa aquí, ¿eh? Vale, vale. Ya está. Es mío. Ya sé cómo se hace esto. Ya sé Kung Fu, tu puta madre. Ya sé Kung Fu, ¿eh? ¡Ah! ¡Cobarde! ¡No! Ah, vale, que es el ataque largo este. Cagué. Vale, no, no cagué. Sí, cagué. Cagué. Buah. Oye, ¿puedes moverte de las escaleras, por favor? Mm.
Tengo muy poca estamina, sí. Es que no veo, tío. Si le fijo, con la cámara no veo, tío. No fijes, es que si no, no le doy en los talones. Bueno, no sé si has visto el boss final del Elden Ring, pero es una puta locura de grande. ¡No! ¡Estamina! ¡Estamina! ¡Ah! Ahora sí que cae rápido, cabrón. Joder. Es que no era difícil, tío, pero no le daban los putos talones. Yo ya sabía que tenía que darle los putos talones, pero era imposible, tío. Joder. Madre de Dios. Qué barbaridad. Y esto, o sea, era el camino principal. Me han dado muchísimas almas, tío. Porque, una pregunta, ¿por qué el Link es Cockbeak Fest? ¿O algo así? Inshallah. Sí. 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 Nah, no era difícil. Lo que pasa es que, joder, era como muy difícil darle en los talones, eso sí. Mala. ¿Qué hace? Señora, quiero... No me toques los huevos. Quiero mejorarme. Puedo forjar armas para ti por un precio justo. Me faltan dos, ¿ves? Sí. Vuelve con vida. No, soy de guantapear, sí. Ah, vale, ahora. Sí. Mejorar. Vale. Dos aquí. Es que tengo un montón, tío. Dos aquí también. Y uno aquí. Pa'lante, ¿no? Creo yo. Habéis terminado. He terminado. Que vuestra fuerza ayude a arreglar el mundo. Oigan, voy a hacerme un café, creo yo, ¿eh? Otro. ¿Cuál es el siguiente boss? No tengo ni idea. Se me ha ido por el otro agujero. No tengo ni idea. ¿Cómo se llama el de esto? Pabellón interior. Vale. Tras las puertas de Boletaria, donde se cruzan los caminos, hay trampas dispuestas por los oficiales Orondos, quienes personifican la locura del antiguo rey Alant. Ok. Os lo he dicho. Voy a por un coffee. Ahora vengo.
Aquí mola. Es que yo creo que voy un poco bajo de nivel, ¿eh? Pero bueno, puede ser. Pero esto está como súper lejos. Eso es el castillo. O sea, eso es donde estábamos antes. Porque me da la sensación de que estamos como súper lejos, ¿no? Como que ha cambiado todo un montón. Le hago muy poco daño, tío. Bueno, igual no tampoco. Fragmento de piedra araña. ¡Hostia! ¡Qué susto, tú! ¿Qué tal, Megami? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, si paso de ellos me atacan. Un poco enfadado el perro, ¿eh? Tu puta madre, tío. Au. Solo me va a atacar así, ¿eh? Vale, me parece que sí. ¿En serio? Me está troleando esto ya, tú. Estoy literalmente on fire, tío. Una vez en Dark Souls 3 salí corriendo entre los enemigos y después de llevar media hora entro en un cuarto y hay un boss. Lo maté a la primera de pura suerte. Como yo con Malenia, tío, a la primera. Me encanta su cumple. Oye, es tu cumple, Megami. ¡Tu puta madre! Es tu cumple hoy. Pero tu cumple de verdad. Oye, pues cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. No se me da bien cantar. Felicidades, Megami. Espero que cumplas muchos más. Estando por aquí. Me cago en Jesús.
Si no estás por aquí, no. No. No, es que si está por aquí me da igual. O sea, si no está por aquí me da igual. Luego te envío, Megami, un GIF así de felicitaciones, ¿vale? El típico GIF que te envía tu abuela. Bah. Así me felicito yo con un amigo, tío. Con GIFs de estos de mierda. Solo somos números. Exacto. Lo vas entendiendo. ¿Este me va a atacar o no? Sí. No tenía estamina, creo. Bah. Vale. Vale, de puta madre. Oye, si estoy en offline, ¿por qué me sale esto? Vale, la cosa es... ¿cómo subo? ¿Cómo voy arriba, tío? Por dentro parece, ¿no? Ah, wait, si yo estaba arriba y me he tirado, ¿verdad? ¿A qué sí? Creo que estaba arriba. Sí, estoy... estoy en el... ¿cómo se llama, tío? Rendimiento... bueno, sí, rendimiento y calidad, digamos. Lo de siempre. 30 frames sin ray tracing. O lo de casi siempre, porque el Ratchet tiene lo de 60 con ray tracing. 60 sin ray tracing y 30 con... ¿No estás en offline? No tengo otra explicación. Estoy offline. Si cada vez antes de empezar a jugar me pides y quiero cambiar. Wait. Ah, vale, por aquí. Voy. Un segundo. Lo que pasa es que aquí no estoy... a ver. ¿Juego? No sé dónde es. Pantalla. Pantalla. Aquí. Cinemático. Buah. Sí, pero es que los 30 frames... yo creo que se ve igual, ¿eh? Yo creo que va a menos de 30 incluso. O es que igual el cambio es muy brusco, pero... qué puto mareo, tú. No puedo, no puedo. Se ve muy bien así también, no sé. Espérate, que me quiero cargar a este. Se notaba, ¿no? En el stream. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta, tío. Ay, Dios mío. Esta gente, de verdad, ¿eh? Me supera. ¿Pero por dónde era? ¿No era por aquí? Ah, no, por aquí. Quiero salir. Claro, entonces a este no me lo puedo cargar, ¿no?
A ver, si voy con arco o cosas así, sí, pero luego no sé. Pero no puedo saltar. Ah, sí, 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 sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Lo acabo de ver. Lo que pasa es que... Buah, espérate. Esto va a ser gracioso. No le hago daño, tío. Que te den por culo, tío. Paso. Me interesaba más esto. Paso de ese hombre. Vale, a ver. Espérate. No sé que haya un boss. ¡Ah! ¿Pero por qué me han puesto esto aquí? Ha sido tronchante, ¿eh? Bueno, me alegra de que te rías a mi costa. Está bien. Bueno, pues de momento no hay boss. Bueno, me sirve, por si acaso. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Hostia! Fragmento de piedra fundida. Ok. Buah, ahora he tenido aquí el ¿cómo se dice esto? El arrebato, ¿no? El impulso de empezar a escalar esto, tío. Como si fuera un Uncharted. Típica, en un Uncharted diría más lento porque si no es imposible. Pero es típica rueda de agua que en un Uncharted escala, ¿sabes? Ah, ahora sí que tengo. Venga, tú, amigo, te vas a tomar por culo. Y meto... Sí, me aparece. Esto. A ver si estamos. Vale. Ah, mira, aquí están los lagartos estos. Elixir. Vale. El típico caimán de fuego de la isla de La Palma. Animal autóctono. Pero aquí tocada de huevos. El puto caimán este. Fragmento de piedra de dragón. Vale, tengo que mirar el elixir este que me da. ¿Qué hace? Un extraño mejunje que refuerza la determinación de quien lo consume. Aumenta la... No te creo, tío. ¿Qué coño haces tú aquí? De La Palma, no sería de Tenerife. Pero en La Palma había un volcán activo hasta hace nada, ¿no? Digo yo. Aumenta la recuperación de energía durante un breve periodo de tiempo. Tiene un agradable olor a flores y lluvia. ¡Ja! En serio. Buah, míralos. Son como muy malotes. Mira cómo caminan. El Teide está en Tenerife. Sí, pero el volcán que estaba activo estaba en La Palma. Era un chiste que no ha entrado. Yo lo he entendido, el chiste. O sea, lo decías por el volcán de La Palma. O no. Vale, vale. Quiero saber qué, cuánto daño. ¿Qué? Vale.
Vaya troleada, tío. En el Elden Ring no te hace tanto daño esto, ¿eh? La puta lava. En el Elden Ring puedes literalmente caminar por ahí. Y todo de caídas y de ataques de por esquinas y mierdas de estas. No me jodas. No puedo llegar ahora. Ah, desde ahí. Desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que se tiene que llegar 100%. No entiendo por qué el segundo ataque hace menos daño. Igual es porque no es un pincho, quizá, ¿no? Vale, a ver, ¿desde dónde me tiran las piedras? No lo veo. ¿Desde atrás? Sí, son los de atrás. Vale. No llego. No estaría mal, ¿eh? Bah. Mucho cock. Camina, tío. A ver. Cuanto más repertorio, mejor, ¿no? Digo yo. Escudo de acero. Vale. Aquí es donde antes, ¿no? Esto es el atajo, sí. Por favor, más madera que se rompe, no, en serio. Wait. Esto lo tengo que poder saltar. ¿Verdad? Si hago así. No. ¿Y por aquí? Tampoco. No puedo pasar por encima de la... ¿Entonces? ¿Por aquí? No, pero de por aquí vengo. ¿O no? No, no puedo saltar. O sea, no puedo pasar por encima de la valla. Es que saltar no se puede, pero puedes saltar vallas. En plan, haces la animación. Joder, con las lagartijas. Au. Au. No te creo, tío. Me he quedado encerrado. Me he quedado encerrado, tío. ¿Qué cojones? Ay. Claro, la manivela es para bajarlo. Lo dicho. 14 es una barbaridad. No sé si he llevado yo alguna por 14 alguna vez. Porque me está dando picor. Un segundo. Es que me hablan del trabajo, tío. Me pone de muy mala leche. No, verdad. ¿Se pueden meter miras en el pouch? Yo pensaba que no. Ah, no, eran cargadores lo que cambiaron.
¡Au! Vale, pero... pero tiene todo el rango. ¿Pero qué rango tiene? ¿Cómo esquivo esto? ¡No puedo moverme! ¡No tiene sentido! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿De qué es la academia, Chris? ¿Qué vas a inglés? Mierda, no he imbuido la... Esto antes lo he bloqueado. O sea, lo he bloqueado, no, lo he esquivado. No, corre, hijo de puta. Hostia, es muy pesado este boss, realmente. No puedo ponerme a la espalda. Vale, no es difícil, es muy pesado. Hijo de puta. Pensaba que me tiraría uno solo. Chapapote, sí.
Vale. Ah, es sencillo, ¿eh? Es sencillo, sencillo. Gracias por el tip, por cierto, porque si no... Igual no me hubiera enterado, tú. Mierda. Putas telarañas, tío. O sea, me hubiera acabado dando cuenta, claro, pero a la fuerza. Puto bicho, tío. Un toque. No te creo la mala suerte, tío. Esto es mala suerte ya, quiero decir. Venga, crack. A tu casa.